En este marco, en el Cesar, el gobernador Franco Valle y su esposa Edna María ofrecieron atenciones especiales a las mujeres que trabajan formando parte del gobierno departamental. Y allí, el mandatario habló de cifras que indican que su gobierno supera lo exigido por la ley de cuotas al asignar cargos de decisión en el gobierno. Muy contento también por la participación que le hemos brindado a quienes hoy hacen parte del gabinete departamental, tanto el nivel de secretaría, de jefatura, de cargos que generan liderazgo, autonomía dentro del departamento. Hoy estamos representando casi el 45% del gabinete, está cabeza de mujeres. Para el jefe de gobierno del Cesar, están muy claras las cualidades que convierten a las mujeres en elementos principales y confiables para el servicio público. Confiamos en las mujeres porque son más laboriosas, son más comprometidas, tienen ese nivel de liderazgo y ese nivel de compromiso para poder sacar adelante todos los programas y proyectos que tenemos en mente. Feliz día a todas las mujeres del departamento de Cesar. Estamos aquí compartiendo hoy, muy contentas, celebrando hoy con todas las funcionarias de la gobernación, compartiendo un rato con ellas que lo merecen. La celebración concluyó con una estupenda serenata en vallenatos clásicos cantados en voz de mujer. Majestuosa Nevada, sobre mi tierra se alza imponente, un águila con sus alas, va solitaria volando alegre, un águila con sus alas, va solitaria.